¡Qué buen clip! Es el nuevo clip de Los Navarros, uno de los grupos cordobeses con mayor trayectoria. Hace más de 10 años que están en el mercado cordobés de todo el país y también de países vecinos. Y hoy me acompañan también los navarritos más chiquititos, que van a ser los herederos, digamos. Hola, ¿cómo es tu nombre? Juan. Juan, ¿cuántos años tenés? 11. Bueno, ¿qué se siente, Juan, cantar con Los Navarros? ¿Te emociona? Sí. ¿Tu nombre cómo es? Acércate al micrófono. Leandro. Leandro, ¿cuántos años? 11. ¿Vas al colegio? Sí. ¿Y qué dicen tus compañeros cuando te ven en la tele cantando con Los Navarros? Es la primera vez que vengo. Ah, ¿y en los shows? ¿Vas a los shows? No. ¿Tampoco? Bueno, vas a empezar ahora a ser famoso. ¿Qué crees que te van a decir cuando llegues al cole? No sé. ¿Vos ya te sentís famoso ahora que mira, 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 está tu cara en la tele, mira? Sí. ¿Quién te está viendo desde casa? Sí, la mamá de él. Ah, la mamá de él. Sí, ¿y alguna compañerita del colegio así linda te estará viendo? No, no saben. No saben, pero a lo mejor justo pusieron Canal 2, se pusieron Telemanía y dicen, mira, ahí está Leandro. ¿Besos para alguien? ¿Saludos para alguien? Para mi mamá y mi hermana. Bueno, ¿cómo se llama la mami? Sandra. ¡Qué orgullo para ella! Que ya sea famoso. Felicitaciones. ¿Tu nombre cómo es? Agustín. Agustín, ¿vos cuántos años tenés? 9. Bueno, ¿y para vos qué es estar hoy en Telemanías con tu micrófono ahí y cantando con Los Navarros? Y no sé. ¿Vos qué te imaginas cuando seas grande, grande, grande como estos chicos? ¿Que vas a ser un navarro más? Sí. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Y sos así de tocar algún instrumento? La guitarra. Ah, ¿ya? ¿Hace mucho que estudias guitarra? No, todavía. Todavía. Ah, no empezaste todavía, pero ¿ya te consideras un guitarrista? Sí, ahí está. ¿Tu nombre? Lucas. ¿Cuántos años, Lucas? 12. ¿Tímido o no? No. No. ¿Qué tenés ganas de decir vos, por ejemplo, ahora? ¿Tenés tu micrófono ahí, tu cámara? Nada. Cantar no aguante la gloria. Ah, cantar. Y a ver, canta, canta, canta un poquito. ¿Después? Y ahí aquel trío que están todos juntitos, ¿tienen ganas de cantar un pedacito de algo? ¿Alguna canción la que quieran? Ahí, ahí está, ahí está. ¿Qué? Cambalache. ¿Tienen ganas? Dale un pedacito a capela, vamos, ahí tienen los micrófonos. A ver un pedacito, vamos, vamos. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros más que haberos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX sigue de pie. De manera insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. ¡Pero qué bárbaro, chan, chan! ¿Pero no es difícil aprenderse toda esa letra así de memoria? No, pero ya la escuché muchas veces y te la memorizas. Ah, ¿y qué te gusta más, a vos, el tango o el cuarteto? De todo un poco. De todo un poco. ¿A ustedes qué les gusta más, el tango o el cuarteto? Más el cuarteto que el tango. ¿Saben algún cuarteto así para que me hagan un pedacito de algún cuarteto? No. ¿Cuál escuchás siempre en tu casa? Sí, por mi hermana. Escucha mucho el cuarteto. ¿Y qué tema le gusta? ¿Sí, qué artista le gusta, si no? Le gusta la fiesta. ¡Ah! ¿Y te acordás algún tema así de la fiesta que ella viva cantando en tu casa? No. Bueno, no importa. ¿Y por acá? ¡Hola! Buenas tardes. ¿Qué canche? ¿Cómo te llamas? Ana Paula. ¡Ay, qué bonita! Mirá, vamos a dar una vueltita. ¡Qué linda que está! ¿No es cierto? Bueno, ¿te gusta estar acá con los navarros? Sí. ¿Y los chicos, acá tus compañeritos, son buenos, no pelean? Y medio, medio, mi hermanito que está acá al lado. No me digas que te pelea. Mira, no lo digo porque estamos en la televisión. Pero decilo, ¿qué importa? Si no nos ve nadie, estamos nosotros dos solas. Siempre le pego. ¿Vos le pegás? Y él también me pega. ¿Y él te devuelve? ¿Ah? ¿Te devuelve? ¿Vos sos de pegar fuerte? No, no me duele. ¿Y a él le dolerá cuando vos le pegás? No. No le duele cuando le pego. Nada. ¿Y qué haces así? ¿Cómo le tiras las clinas? ¿Qué haces? No, le pego una piñita. ¿Y cómo es
sería una piñita? ¿Así con el puño cerrado? ¿La piñita cómo es? Sí, es con el puño cerrado. ¿Y quién te enseñó a pegar piñitas? Y como que lo veo en mi casa. Espera, la mami se está tirando los pelos. No, veo por la tele. Ah, no es de pegarle piñita, papá, no, no, es por la tele nada más. ¿Vas al colegio? Sí. ¿A qué grado? Segundo. Bueno, imagínate todas tus compañeras, tus compañeros, los chicos que te gustan del barrio, te están mirando ahí por la tele. ¿Quién te gusta? ¿Tenés novio? No. ¿Alguien que te guste así? No. No, nadie. ¿Algún vecino? No, encima no tengo ningún vecino varón. ¡Uy, encima! ¿Nadie del cole, nada? No, uno solo que me gustaba, pero se cambió de colegio. Ah, bueno, chavo, entonces. ¿Y te costó a vos aprenderte esta canción? ¿La aprendiste vos más rápido que tu hermano? No. No la aprendí más rápido que mi hermano. ¿Juntos? Todo. No sé. ¿Y a vos qué otra cosa te gusta cantar? ¿Me cantaría un fragmentito de algo? ¿Un pedacito de alguna canción? Así que te hayan enseñado en el colegio. Porque me encanta tu voz. No, no quiero cantar nada. ¡Oh! Muy bien. Ahí está. No quiero cantar nada, no quiero cantar nada y no canta nada. Gracias a mis navarritos. Buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Vamos a escucharlos entonces cantar y después charlamos con los mayores, ¿sí? Vamos a cantar, che. Los chicos, ustedes y nosotros, ¿sí? ¡Vamos! ¡Arriba la música! No voy a preocuparme por si canto bien o mal. Yo esta noche no voy a preocuparme. Esta noche no se va a terminar. Al gobierno no le importan tus problemas. Ellos pueden bailar. ¡Suelte! Esta noche no es como cualquiera. Hoy rompo la rutina o incluso la frontera. Esta noche no soy el que yo era. Te juro, mi vida, hoy cruzo las barreras. Al gobierno no le importan tus problemas. Ellos pueden bailar. País repleto de personas en la quiebra. Por eso el pobre pueblo no puede bailar. Todo el mundo. Vamos, vamos. Muevan la cintura. Todos los gobiernos son basura. Vamos, vamos, no importa nada, hagan lo que quieran. Vamos, vamos, muevan la cintura. Todos los gobiernos de Argentina son basura. Vamos, vamos, muevan las caderas. No importa nada, hagan lo que quieran. Eso, eso. Gracias.
Muchas gracias. Con saluditos todos. Bueno, felicitaciones, qué hermoso. Qué encantados los navarritos, los navarros también. Buenas tardes, Julio. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, qué placer tenerlos acá. Qué lindo lo de los chicos. La verdad que maravilloso. Y qué lindo el nuevo clip que acabamos de presentar también. Fue muchísimo trabajo, ¿sí? Hecho con un presupuesto bastante bajo, ¿sí? Pero de todas maneras contamos con la presencia inmensa, ¿sí? Y que es lo que más nos enriquece, el maestro Rubén Juárez, uno de los grandes, más grandes músicos del tango a nivel mundial. Y bueno, y nosotros los navarros de acá de Córdoba lo tuvimos, y para nosotros es un orgullo y un enriquecimiento total, o sea que estamos muy contentos. Bueno, este video también y la presencia de él demuestra lo que yo decía, de que son el grupo cordobés con mayor trayectoria. Hace más de 10 años que están en el mercado, en el 91 comenzaron. 91, tenemos ya 2.000 actuaciones, giras por Brasil, por Chile, y bueno, y en la lucha total, es una ciudad bastante, bastante difícil, ya que la mayoría de la gente escucha cuarteto, y el público de rock no es tan grande, pero de todas maneras estamos muy agradecidos de siempre nos ha ido bien, ya sea público de cuarteto, público de lo que sea, siempre nos han respetado. El público de Córdoba es muy respetuoso, más allá de cualquier estilo de música que escuche. ¿Y el cuarteto le ha hecho bien o le ha hecho mal a la música de Córdoba? No, para mí es un estilo, es la música de Córdoba por excelencia. Y a nosotros a nivel nacional y nos reconocen por el cuarteto. Y yo estoy muy orgulloso, nosotros hemos tocado cuarteto. Tocamos 2 años con Rodrigo y para nosotros es un gran orgullo, lo llevamos muy adentro. Me ponen un cuarteto ya y lo bailo, no tengo ningún problema. ¿Querés bailar? Quiero bailar. Ahí está. Bien cuarteteros. Fiesteros, fiesteros. ¿Se puede triunfar desde Córdoba o hace falta irse a Buenos Aires para poder triunfar en todo el país? No, yo creo que se puede triunfar de acá. Estoy convencido de eso. En este momento a nosotros nos están saliendo muchísimas propuestas a nivel nacional. Nos vamos a tocar a Buenos Aires el mes que viene. Tenemos 3 actuaciones en Buenos Aires. Se viene una gira por la costa con una banda de allá. Se vienen muchísimas cosas. Y nosotros estando acá, tenemos familias acá, nuestros hijos. Pero bueno, si uno hace las cosas y se empeña, obviamente que cuesta un poquito más estando acá. Pero se puede triunfar, estamos seguros. ¿Y se puede triunfar desde Córdoba sin hacer cuarteto? Y en eso estamos. Estamos intentando triunfar. Estamos, sí. Bueno, ¿qué se llaman los navarros? Porque acá el único de apellido Navarro es mi amigo que está allá arriba. ¿Por qué con tu apellido ahí titulaste todo el grupo? ¿Qué hizo? Aplausos para Jorge Gabriel Navarro allá arriba, che. Los bautizó todos. Dice, ustedes se llaman los navarros y son los navarros. Es una anécdota muy linda porque todos salíamos de tocar con Rodrigo y, bueno, nos echaron de la banda. Sí, nos echaron y veníamos, aparte de eso, con muchísimas otras bandas. Y es todo un problema cuando uno forma un grupo, ponerle el nombre. Y a mayor la cantidad de integrantes, mayor el problema, porque cada uno quiere poner su nombre. Entonces, nosotros una vez en un boliche, me acuerdo que se llamaba Long Sam. No viví en Córdoba todavía, miramos. No. Es decir que el promedio de edad No conocés Long Sam, no conocés Córdoba. No viví en Córdoba. El promedio de edad es más de 27, entonces, el de ustedes. Nosotros sí. Sí. Lo digo, yo no soy como Mirta, yo lo digo, no tengo problema. La cuestión es que, bueno, una vez nos juntamos ahí, decidimos armar el grupo y de todo un tema, qué nombre le poníamos, y dijimos, le pongamos los Navarros, sí. Con semejante talento ahí arriba, ¿cómo nos va a ir mal? Claro que sí, ahí quedó. Y quedó los Navarros. Bueno, la verdad que es un placer que estén aquí con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo del primer tema, pero hay más música y más ritmo. ¿Podemos ir con Cambalache entonces? Vamos a ir con Cambalache. Siguen los Navarros, los Navarritos también en nuestro plato. Esta es una canción que se hizo en el año 1920, ¿sí? Y habla de muchísimas cosas en aquella época y desgraciadamente actualmente sigue pasando, ¿sí?
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, a valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nadie es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. ¡Abra las manos, che! Eso, muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Telemanías y gracias a ustedes por respetar esta banda de rock, ¿sí? Gracias a Rubén Juárez. Sí, pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta había esquivado un bosco la viñol. Don Chicho, Napoleón, Carner y San Martín. Igual que la vidriera irrespetuosa de la zona roja, se mezcló esta vida. Y herida con un sable sin remaches, de llorar la Biblia contra un calefón. ¡Ahí va, sí! Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no apaga su fil, dale no va, dale, dale que va. Que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste o no. Si uno vive en la impostura, otro roba en su ambición. Da lo mismo que se cura, colchonero, rey de basto, cara dura, un polizón. ¡Hey! Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Muchas gracias, un placer enorme estar acá con todos ustedes. Los esperamos cuando quieran. Gracias, Leonardo.